Y hace instantes, señora, señor, compartíamos con ustedes que la filosofía clásica es aquella filosofía que hace 2800 años que nos enseña que verdad y realidad, realidad y verdad son anverso y reverso del universo cósmico. Y cierta vez el sabio y santo padre jesuita Ismael Quiles, profesor de chino japonés y autor de la filosofía insistencial, en una enseñanza inolvidable me dijo: Mariano, si la filosofía no expresa la realidad, entonces o es delirio o es vanidad personal. Y entonces vamos a volver a compartir aquello que cada tanto recordamos con usted, señora, señor, que es el bien común, porque el bien común es un concepto basal de la filosofía clásica. Tantas veces lo hemos compartido con ustedes. Bien común no es la suma de los bienes individuales, según propone el decadente neoliberalismo. Tampoco bien común es la posesión de los bienes por el Estado, según propone y enseña el también decadente comunismo marxista. Bien común es la armonía y la concordia de capital, Estado y trabajo, que se expresa en el ambiente general de paz, justicia, familia, propiedad privada, deporte, salud, educación, para perfección del hombre, de la sociedad y de la familia constituidos en nación.